Pienses en esto. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Feliz fin de marzo con luna llena. ¿Sabían ustedes que el mes de enero de 2018 tuvo dos lunas llenas, una de las cuales fue una superluna y además una de ellas también tuvo un eclipse total de luna? Todos estos acontecimientos astronómicamente históricos que se repiten muy pocas veces en un siglo. Marzo también tuvo dos lunas llenas. Una, igual que enero, el primero de marzo, y la otra, igual que enero, el último día del mes, hoy 31 de marzo. Eso es impresionante. A mí ese tipo de temas me encantan, me fascinan. Siempre los disfruto mucho. Además, también coincidentemente, para la mitología, para la religión, para el control de masas a través de estas religiones judaicas, que son el judaísmo, el cristianismo y el islam, todos relacionados entre sí. Este fin de semana se celebra la Pascua, el Passover, la leyenda de un ser humano que, queramos o no, resulta muy interesante. Ya si es o fue verdad o no, cada quien tiene derecho a asumir lo que se le da la gana. Pero todo esto tiene mucho que ver. Además, estamos en tiempos muy, muy, muy turbulentos. Eso ya lo sabemos. Aquí en La Conspiración de la Verdad hablamos de eso todos los días. Deseo agradecer muy profundamente a todos aquellos que por primera vez han donado y aportado recursos financieros a este canal, La Conspiración de la Verdad. Deseo agradecer muy profundamente también a todos aquellos que han continuado haciéndolo mes tras mes. Algunos de ustedes, después de mucho tiempo ya. Y quiero invitar a todos aquellos que se encuentran todavía indecisos o que son nuevos en el canal a ayudarnos a crecer, a continuar. La crisis de desmonetización de YouTube es un tema que ya hemos tratado aquí mucho y que empeora mes con mes. Necesitamos de su ayuda, necesitamos de sus donaciones y aportaciones para que este canal crezca. Muchas gracias. Y bien, en esta ocasión les voy a presentar los dibujos que hice el día lunes. ¿Qué lunes fue? Ah, caray, voy a tener que ir al calendario. Lunes 19 de marzo. Fue la última vez, porque por este fin de semana, ayer viernes, no tuve grupo de dibujo y el lunes tampoco tendré. Y esta serie de dibujos la hice el día que yo tengo entendido que siempre celebré el cumpleaños de mi querido hermano, amigo de toda la vida, y lo digo realmente de toda la vida, desde el jardín de niños, desde el kinder, vecinos, toda, absolutamente toda la vida. Me refiero a mi querido amigo Antonio Jonás Memo. Y para él está dedicado el video del día de hoy. También está dedicado a mi queridísimo amigo de toda la segunda parte de mi adolescencia, finales de los 80s, principios de los 90s,
que nos dejamos de ver por muchísimo tiempo, casi 30 años, y nos acabamos de reencontrar en las redes sociales. Me refiero a mi querido amigo Mario el Yonki. Así le decíamos en aquel entonces, no crean ustedes otra cosa. Era simplemente un sobrenombre. Para Antonio Jonás Memo, el video está dedicado para que él entienda que en los tiempos más difíciles, a nuestra edad ya, no hay amigos. Estamos solos contra el mundo. Y él lo sabe. La soledad no se puede curar con botellas de alcohol, con eternas conversaciones de un pasado que ya quedó muy atrás, que si una vez hubo errores, que si una vez se cometieron tonterías, que nos siguen persiguiendo como fantasmas, como lápidas sobre nuestra espalda, no podemos hacer nada. El pasado ya se hizo, no se puede resolver, pero con una chingada. El presente y el futuro, aquí están, hacia adelante, no hacia atrás, Memo. Tienes que pensar en lo positivo que tiene la vida, lo afortunado y suertudo que eres. Tienes una suerte de millonario que se acaba de sacar la lotería y no lo quieres ver. Deja de compadecerte a ti mismo con una chingada y ponte las pilas. Ponte a estudiar una carrera técnica. Tienes mi edad, 47 años, estás muy joven. Ponte a leer. No te pongas a ver la televisión o el celular, el fútbol de los domingos o a llorar tu soledad y tus miserias. Ponte las pilas. Y te lo dice el que tal vez es el único verdadero amigo que tienes en este momento. Y eso también lo sabes. El otro comentario y dedicación para Mario Yonki. Puedo decir que le presento, al igual que a Memo, esta serie de dibujos y lo invito a que vea todos los dibujos que le voy a presentar al final del video en los enlaces de pantalla que aparecen siempre al final de mis videos, para que él vaya aprendiendo lo que he hecho yo durante todos estos años y que él, tú, Mario, que sí estudiaste una carrera de diseño gráfico, que sí le echaste ganas en un momento en el que yo había decidido dejar la preparatoria para convertirme en un artista autodidacta, en un actor de televisión, en muchas otras cosas que afortunadamente funcionaron en los 90s, al haberme encontrado yo con gente tan maravillosa como mis colegas y hermanos del grupo CEMEFO y otras tantas cosas. Tú que quieres retomarlo, puedes hacerlo. Y estos dibujos que estoy presentando aquí son prueba de ello. Yo soy autodidacta y por lo tanto a mis 47 años, por primera vez desde el mes de septiembre pasado, estoy participando en un taller de dibujo de figura humana con modelo en vivo al desnudo, porque quiero aprender y volverme un maestro, un experto en figura humana, porque mi habilidad, mi experiencia como artista está basada en el erotismo, en el eros tánatos de la vida. Soy un filósofo en el arte. A mí me gusta ser así y me considero un triunfador. Aunque económicamente esté todo el tiempo contando centavos, eso no me importa. Yo busco la felicidad hacia adelante siempre y la he encontrado en cada instante de mi vida. Y hoy veo a mis 50 o 100 amigos que tuve en esos años y espiritualmente estoy por delante de todos. Un abrazo a los dos.
Vamos a seguir con los dibujos entonces. En esta ocasión volvimos a tener al viejo actor, malabarista, malabarista de circo, porque de hecho trabaja en circos, que tiene un cuerpo, a pesar de sus 70 años, tiene un cuerpo atlético, que ya lo pueden ustedes ver en estas poses de un minuto cada una, que me siguen fallando, pero ahí voy, ahí la llevo. Un minuto por pose, entonces lo que importa es tener errores, como en este, que fue el primero, que es una porquería de boceto, o aciertos como este, que me quedó muy bien, me gustó mucho. Después seguimos a dos poses de 5 minutos cada una. Diferentes poses, 5 minutos cada una. Y las hice de esa manera porque tengo planeado terminarlo, como los tantos otros que he dejado sin terminar, cuando llegue la primavera-verano y pueda yo dibujar en las playas, en el risco, en los acantilados, que me lleve mi caballete, etcétera. Ustedes eso ya lo saben. Estos ambos bocetos me gustaron mucho, logré algo muy interesante y ya veremos cómo quedan terminados. Luego pasamos a este boceto de 10 minutos que me aburrió porque me tocó la espalda. Sin embargo, lo hice así a propósito, dejando todo este espacio en blanco, porque en la próxima clase, en el próximo grupo, no importa si es modelo masculino o femenino, pienso poner una pose de 10 minutos aquí, de frente, como viéndolo a él. Y como ustedes pueden ver, sigo con mis rebanadas de vida, rebanándole el cráneo y dejando la parte trasera del cráneo flotando, sin gravedad. Después pasamos a un boceto de 15 minutos, que logré terminarlo durante el receso de 30 minutos que siempre tenemos. Y a pesar de que la pose tampoco me gustó mucho porque no había mucho que hacer, y a pesar de que es un boceto rápido, de hecho no es cierto, este lo terminé en 15 minutos, todo. Pues logré hacerle sus rebanadas de vida en el abdomen, en el brazo y en el cráneo. Y practicar el ángulo, las sombras. Después pasamos a este que fue de 20 minutos y este sí me aburrió porque otra vez me tocó la espalda. Yo no sé por qué nos dio la espalda tantas veces en esta ocasión, si éramos tres personas de este lado. Pero bueno, siempre se puede hacer algo. Aquí también lo rebané y así quedó. Después pasamos a este otro de 20 minutos, que como fue tan largo, afortunadamente ya me tocó de frente, me dio tiempo de repetirlo y hacerlo como Belcebú, con una barba fálica. Entonces, a la hora de terminarlo, a la hora de ponerle sus sombras, va a quedar algo muy, muy, muy interesante. Este me gustó mucho, mucho. Después pasamos a este, honestamente ya no recuerdo, creo que fue también de 20 minutos, antes del receso. Y según yo recuerdo, este lo terminé en el descanso. Recuerden que son bocetos, sobre todo a Antonio Jonás Memo y a Mario Yonkin, que están viendo estos videos por primera vez. La cuestión es practicar, hay muchos errores. Las sombras, los volúmenes, los ángulos fallan mucho, pero la cuestión es practicar. Aquí, por ejemplo, me gustó mucho cómo quedaron las manos y el rostro. Fueron dos logros interesantes. Después pasamos a este de 30 minutos, el cual me gustó porque logré muy bien trabajar en las manos. Dejen ustedes las rebanadas que siempre me gusta hacer. Las manos quedaron formidables y ese es un gran logro para mí. Y finalmente, este otro de 30 minutos que otra vez nos dio la espalda y estaba sentado en una silla con una tela con muchos pliegues que no me gustó. Entonces utilicé los pliegues más bien para hacerle una columna vertebral, como si se le estuviera saliendo del cuerpo. Y logré eso.
Porque eso es lo que quiero. Ustedes saben que en el arte yo he hecho eso. Definitivamente soy surrealista. A mí no me importa si el movimiento surrealista murió hace 50 años y ahora se llama, como quieran llamarle, la crítica y los curadores, a eso se dedican, a molestar a los artistas para bien o para mal, porque de eso viven. A mí no me importa, yo gozo lo que hago. Y aquí está la prueba. Entonces, pues aquí queda. Les mando un saludo a todos, un abrazo otra vez. Estoy muy feliz de haber reencontrado a Antonio Jonás Memo y a Mario Yonki, ambos. Los quiero muchísimo. Espero que hayan escuchado con mucha atención y con mucho amor, como el que yo les tengo, estos comentarios que hice para ustedes. Que tengan muy buen fin de semana, muy buen resto de la Pascua. Y piensen en ello.